días, familia CCP. Bienvenidos a nuestro domingo en casa. Este domingo poderoso. Toda la gente está animada, así que levántense, prepárense para este servicio. Buenos días, Jaco, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Realmente hoy día va a ser un domingo súper poderoso. Realmente Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Dios tiene una palabra poderosa para nuestra vida que nos va a refrescar durante esta semana. Así que estate listo ahí donde estás. Reúna a tu familia, a todos los que ahí están todavía durmiendo, prepárenlos, estén listos, tomen su cafecito para que ya estén despiertos desde ya. ¿Y qué les parece si nos van dejando sus saludos, sus comentarios para nosotros poderlos leer? Así es, mientras hemos estado ya preparando acá todas las cosas, hemos visto acá que la gente ya ha empezado ya a saludar. Ya está lista, ya. Sí, sí. Primero está, tenemos a la hermana, a ver, yo tengo acá a Angie Natalie. Buenos días, dice, listos para alabar a Dios. Ahí está, buenos días también para ti, Angie. Ahí tenemos también a Daisy Leiva, dice, buenos días, familia CCP, está expectante por la palabra de hoy. Buenos días, Daisy, realmente hoy vamos a tener una poderosa palabra, así es. Así es, el hermano Gregorio dice, buenos días, mis amados pastores Dani y Daniela Príncipe de CCP, buenos días para usted, hermano Gregorio, y también para nuestros pastores que ya están conectados también. Así es, también está nuestra hermana Chío Paredes, está, buenos días, familia. Está, tía, mi tía. Su tía, realmente un gran saludo, hermana Chío, que está conectada, lista desde temprano, siempre. Así es, la hermana Beatriz de la Colina, que está conectada de YouTube, dice, buenos días, familia CCP, y dos caritas y manitos orando. Buenos días también para usted, hermana. Está nuestra hermana Verónica Quiñones, me manda ahí manitos ahí. Eso. Ya está ahí. En posición de oración. La hermana Rocío Briceño dice, hola familia, listos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y corazoncito. Buenos días, hermana. Nuestra hermana Angie Garzón ahí nos dice, muy buenos días, amados pastores Rengifo. Y muy buenos días, hermana Angie, está ahí ya reunido, están listos también para que puedan recibir el día de hoy la palabra. Así que sigan dejando sus comentarios, sigan dejando sus saludos, este es un tiempo poderoso para poder disfrutar, sobre todo en familia, poder saludarnos y recibir lo bueno que tiene el Señor para nosotros hoy. Y bueno, también hemos tenido una semana poderosa, donde el Señor ha impartido en nosotros, en nuestra iglesia, desde el jueves, ¿no? ¿Qué hemos tenido? Así es, este jueves subimos el cielo aquí, una poderosa reunión que hemos tenido como familia SCP, pudiendo, juntos como hermanos, pudiendo juntarnos para poder orar, poder interceder sobre las peticiones de la gente, sabiendo que tenemos un Dios que responde, que contesta a tiempo a las oraciones, sabemos que tenemos un Dios fiel. Y no solo eso, sino también que hemos podido escuchar los comentarios, los testimonios de cada uno de nuestros hermanos, pudiendo contar lo que Dios ha hecho por ellos durante estas semanas, así que realmente ha sido un poderoso tiempo donde hemos podido ser bendecidos y recargados, pudiendo orar juntos como un solo cuerpo. Así es, y te invitamos a conectarte todos los jueves, estamos a 17:30 en nuestras transmisiones en Facebook y YouTube para que puedas traer ya sea tu testimonio o tu pedido de oración. Y bueno, el sábado tuvimos también, el día de ayer, tuvimos Comparte, ha sido un tiempo maravilloso, ¿eh? Un tiempo de bendición. Así ya sea que tú hayas sido Comparte, hayas donado o hayas estado orando, ha sido un tiempo para bendecir personas que les hemos podido hacer llegar víveres, ropita, también hemos podido llevar Biblias, orar por las personas y ver también cómo el poder de Dios se manifestó en ese tiempo que fue justo el costado del hospital de niños, donde las personas que están ahí en las carpas fueron totalmente bendecidas. Así que ha sido un tiempo maravilloso, eso es un tiempo también para celebrar lo que Dios ha hecho. Y recuerden que todavía eso no se detiene aquí, vienen todavía más cosas en Comparte. Estate listo y atento ahí a los anuncios, no te los saltes, para que puedas estar conectado a lo que Dios tiene para este tiempo, para las personas el día de hoy en nuestro país. Así es, y no solo eso, sino que esta semana también como familia hemos tenido, cada uno nos hemos estado juntando en nuestras casas de vida, hemos tenido un poderoso tiempo como hermanos, que hemos podido compartir, poder conocernos más, poder estar más ahí, los chismes, podernos contar nuestra semana, todo lo que hemos estado viviendo, poder conocernos más, como hermanos, y también poder recibir la poderosa palabra de Dios que trae por medio de nuestros líderes durante la semana. Así es, así que te animamos a conectarte en una casa de vida, y si no sabes de lo que estamos hablando y no eres parte de una casa de vida, envíanos un inbox. Queremos darte más información porque eso es parte del propósito de Dios para tu vida, que seas parte de una casa de vida. Amén. Gloria a Dios. Miren, ¿qué les parece si oramos para poder comenzar con el poderoso tiempo de alabanza que tenemos? Así que donde estás ahí, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor, porque es un privilegio poder estar aquí juntos, Señor, por este medio, Señor, conectados como un solo cuerpo, un mismo espíritu.
Espíritu, Señor, para poder adorarte, Señor, para poder darte la gloria, para poder darte la honra a ti, Señor. Estamos aquí por ti y para ti, Señor, para poder conocerte más, para poder recibir más de ti, Señor, porque nuestro anhelo eres tú, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, y estamos listos, Señor, para adorarte con todas nuestras fuerzas, Señor, para exaltarte, Señor, levantando nuestras manos, Señor, sin temor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, vamos a exaltar a nuestro Rey. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Rey. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a exaltar a nuestro Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor. Levanta tus manos y vamos a decirle al Rey. Yo puedo ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Mirando vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo. Aleluya. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
alzar la voz, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. Oh,
Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Así es, Padre, tú eres un Dios bueno, Señor, y podemos poner nuestra confianza en ti, Padre Santo. Sabemos que podemos confiar en ti en todo momento. Tú eres nuestro amigo fiel, Padre Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor, en todo tiempo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Así con esa actitud que tenemos en estos momentos de adoración, vamos a pasar a nuestro tiempo de ofrenda, que es otra manera en que nosotros adoramos a nuestro Dios. Y quiero compartirles con ustedes ahí, mientras van preparando sus ofrendas, un versículo en 2 Corintios 9:11. Y dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos. Y esa es la primera parte del versículo y me gusta porque dice, para que siempre puedan ser generosos. Me encanta también en la versión de la NTV, en la NBI, que dice, para que en todo momento puedan ser generosos. Y me gusta porque dice la palabra momentos. Y es porque nosotros tal vez lo podemos asociar más con nuestra vida, ya que vivimos momentos en nuestra vida, momentos en los que estamos bien, en los momentos en los que estamos felices, como momentos en los que tal vez podemos estar tristes, momentos en que tenemos tal vez mucho dinero, momentos que también podemos pasar tiempos de escasez, momentos en que tenemos ganas de hacer muchas cosas y momentos en que tal vez no queremos hacer nada. Pero ahí nos dicen que en todo momento nosotros debemos actuar con generosidad. ¿Y cómo podemos actuar en generosidad en medio de estos momentos? Porque sabemos que nosotros somos hijos de Dios y cuando nosotros conocemos nuestra identidad, podemos conocer los beneficios que tenemos. Al inicio dice que hemos sido enriquecidos. La palabra dice que nosotros somos ricos, somos prósperos, sin importar lo que veamos o lo que no veamos, la circunstancia que está a nuestro alrededor, nosotros podemos dar confiado. Así sea, sin importar la cantidad que nosotros demos a nuestros hermanos o lo que vengamos a traerles a Dios, importa la actitud de nuestro corazón. Y continuando con el versículo dice, y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Me gusta porque indica que nuestra generosidad es realmente contagiosa. Nuestra generosidad realmente contagia a las demás personas. Cuando nosotros damos con generosidad a los demás, nos mostramos como embajadores de Dios en esta tierra. Representamos lo que Dios haría por ellos. Y nosotros al dar generosidad generamos un contagio en ellos para que ellos también puedan darle a Dios con esa misma actitud, para que las demás personas puedan realmente dar a Dios y dar a las demás personas. Así que podemos dar confiados en esta oportunidad, podemos dar totalmente de alegres. No sé en qué circunstancia, en qué momento te estés encontrando esta mañana, pero déjame decirte que sin importar lo que tengas ahora en tu bolsillo, importa lo que está en tu corazón. Así que dispón lo que escucha la voz de Dios en tu corazón y dispón tu ofrenda para esta mañana, porque Dios la va a recibir con mucho amor. Así que ahí en la pantalla van a estar saliendo los números de cuenta, los medios de pago por el cual vas a poder depositar tus diezmos, tus ofrendas, para que los puedas dar con mucha alegría. Así que, ¿qué te parece si oramos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder bendecirte, Señor, de poder darte, Señor, de lo que hemos recibido de ti, Señor, porque sabemos que a ti te pertenece todo, Señor. Sabemos que cada cosa que nosotros tenemos viene por ti, Señor, y nosotros te damos confiadamente, Señor, en agradecimiento, Señor, sin importar los momentos en los que estemos, sin importar el lugar en el que estemos, Señor, sabemos que somos hijos tuyo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que siempre llega a tiempo, Señor, y sabemos que eres un Dios que reconoce nuestra honra, Padre Santo, y por encima de todo, decidimos honrarte, Señor, en esta oportunidad. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú te mereces toda nuestra gloria, todas nuestras primicias, toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso ser parte de una iglesia que no se mueve por temor, sino por fe. Y tenemos también muchas cosas para ustedes, iglesia. Aquí va nuestro video de anuncios. El cielo aquí. Todos los jueves nos reunimos a través de nuestro Facebook y nuestro canal en YouTube para orar e interceder. Tú también puedes ser parte. Conéctate este jueves a las 7:30 de la noche y veremos milagros suceder. Tenemos un canal para nuestros niños. Todos los domingos subimos contenido especial. Búscanos en YouTube como Niños CCP y recuerda suscribirte. Hay una casa de vida para ti.
Si aún no eres parte de una, escríbenos a nuestro inbox y nos pondremos en contacto contigo. Las Casas de Vida son un lugar donde podrás aprender y crecer en la palabra de Dios. ¡Te esperamos! Desayuno doble. Todos los sábados a las 8 de la mañana, las mujeres valientes se reúnen para aprender más sobre la palabra de Dios. Conéctate a través de la página de Valiente en Facebook. Recuerda que a través de nuestra página web www.familiascp.com puedes descargar totalmente gratis los libros escritos por nuestros pastores Dani y Daniela Príncipe. Reunión presencial para mujeres. Te esperamos este sábado 28 de mayo a las 9 de la mañana. La inversión es de 20 soles. Inscríbete a través de la página de Valiente. Y esas son todas las cosas que tenemos, iglesia, cosas maravillosas, tiempos especiales. Y queremos recordar especialmente el día de hoy que el sábado 28 hay un desayuno presencial devocional doble para mujeres. ¿Cuántas mujeres están felices el día de hoy? Muy, yo no puedo decir porque no voy. Pero bueno, las mujeres están emocionadas, así que no pierdas esta oportunidad, inscríbete, está 20 soles. Quieres más información para ser parte de este tiempo, envíanos un inbox, escribe en los comentarios, quiero más info. Tienes todas las facilidades para que podamos hacerte llegar más información de este tiempo especial y puedas ser parte y recibir lo que Dios tiene para ti. Si tienes una amiga, una prima, una hermana, tráela. Este es el tiempo especial justamente para eso. Así que no pierdas este tiempo, esta oportunidad es presencial. El sábado que viene, recuerda, sábado 28. Así es, realmente van a tener un tiempo muy poderoso. Así que ha llegado el momento de poder continuar también con nuestro poderoso tiempo de adoración. Así que estén listos ahí y vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Así es. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a mi transgresión tú perdonaste, nada no separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria profunda.
Hasai, aleluya. Gloria a tu nombre. A ti te exaltamos, oh Rey poderoso. A ti te adoramos, oh Rey poderoso. A ti, oh papá. A ti, oh Señor. A ti, Señor. A ti, al único, al grande, al omnipotente, al Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que nos amó. Aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que día a día demuestra su amor y su misericordia, Padre Santo. Oh, papá, aquel que nos adoptó como hijo, Señor. A ti te adoramos, Señor. Tú y es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya, te exaltamos esta mañana. Y declaramos que solo tú eres Dios. Declaramos que solo tú eres Rey. Declaramos que solo tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios grande. Porque nuestro Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. En todo momento nuestro Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un domingo más, llenos de alegría, llenos de gozo, listo para escuchar la palabra que viene de parte de Dios. Sabemos que nosotros solamente somos el canal por el cual fluye la bendición, la palabra de Dios, la unción, el poder del Espíritu Santo que toca a cada uno de ustedes que está ahí en su casa de diferentes formas. Pero el que hace todo el trabajo, el que predica y el que hace absolutamente todo es el mismo Espíritu Santo. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este tiempo en el cual, Padre Santo, tu palabra, Señor, será predicada. Gracias, Señor, porque estamos alertas. Estamos listos para recibir de ti, Padre Santo. Gracias porque el día de hoy, Padre Santo, no nos tendremos iguales. Gracias, Señor, porque nadie que tiene un encuentro real contigo, con tu Santo Espíritu, sale igual, Padre Santo. Amén. Y gracias por esta palabra, Señor. Y me cedo, Señor, a tu voluntad. Cedo, Padre Santo, mi boca, Padre Santo, y sé tú tomando tu lugar en esta reunión, Padre Santo, y hablando, Padre Santo, como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy día, el título, de repente lo han leído y dice, bueno en gran manera. Porque solamente hay alguien bueno, una persona, la persona de Dios, es buena en gran manera. Solamente Él. Y de repente, tú puedes decir, sí, Dios es bueno y es bueno porque en mi economía o es bueno porque me sanó. Pero mi pregunta para iniciar este tiempo es, ¿estás viendo la bondad de Dios en cada área de tu vida? ¿O estás viendo el amor de Dios en cada área de tu vida? ¿O solamente en algunas partes? ¿O de repente estamos cerrando nuestros ojos a ver su bondad en ciertas áreas de nuestra vida? ¿No? Porque el amor de Dios fluye en el todo de nuestra vida y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y mi pregunta es, ¿lo estás viendo realmente? Porque a veces nosotros sacamos de contexto a Dios cuando nos vamos a trabajar y decimos, sí, Dios es un Dios de domingos, de iglesia, cuando levantamos nuestras manos y cuando escuchamos versículos excelentes que nos ayudan y que nos sacan adelante y que nos animan, pero en el trabajo soy yo. Cuando voy a hacer tal cosa, soy yo. Y nosotros tenemos que entender algo vital, que Dios es Dios y es bueno en el todo de nuestra vida. Aleluya, así que el primer punto vamos a ir. Y dice, Dios preparó todo para ti, bueno en gran manera. Hace unos domingos estoy escuchando al pastor Daniel, a la pastora Daniela, que Dios es un padre amoroso. Y él hizo preparó todo para que el hombre viniera. Él creó el libro Génesis, nos grafica y nos dice que puso un orden sobre los cielos, sobre la tierra, creó animales, los animales que se arrastran, reptiles, peces en el mar, aves.
Y cuando llegamos a Génesis 1.31, Dios dice esto. Después que había creado también al hombre, dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. En otras versiones dice, bueno en gran manera. Y llegó la tarde y llegó la mañana. Así que se cumplió el sexto día, ¿no? Y de repente muchos de nosotros podemos ver alrededor y decir, pero pastor, ¿de qué me está hablando? Y sí, Dios creó eso bueno en gran manera en aquel tiempo. Pero ahora las cosas no se ven tan buenas en gran manera, ¿no? Y porque veo un mundo lleno de carencias, lleno de enfermedades, lleno de maldiciones, lleno de dificultades. Guerras por aquí, guerras por allá, escasez, la inflación sube, los precios suben. Y en realidad no estoy viendo esa creación buena en gran manera. Y sí, efectivamente, Dios creó en ese tiempo un mundo listo, como dice, bueno, en gran manera, un mundo perfecto para Adán y para Eva, ¿no? Y por el pecado, este mundo decayó, el pecado entró en el mundo, vinieron las enfermedades, la pobreza, pero el mundo inicialmente no era así. Pero si tu vista solamente llega hasta ver cómo está físicamente el mundo ahora en este tiempo, con escasez, con enfermedades, con guerras y con todo eso, tu vista es muy corta. Porque así como vino el pecado al mundo, también vino Jesús a restaurar para los que creen en Él todas esas cosas. Jesús hizo provisión para nuestras enfermedades, es que las enfermedades están solucionadas. Jesús hizo provisión para la escasez. Jesús hizo provisión para de repente el hecho de que la tierra no sea tan productiva, que tu trabajo no sea tan productivo, pero Dios ha hablado en este tiempo por medio de su palabra, que llevó todas tus enfermedades, que el trabajo de tus manos es bendito, y la palabra de Dios es lo que prima en nuestra vida, es lo que creemos, y eso es lo que alcanzamos, eso es lo que tenemos. Amén. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado? Gente sanada, gente prosperada, gente que de repente le iba muy mal en el trabajo, pero cuando puso su trabajo y su vida delante de Dios, las cosas comenzaron a ir mejor y cambiaron. Así que esta palabra de Génesis 1.31 está vigente hoy. Dios hizo todo bueno, en gran manera. O como dice en la versión NTV, que es la que estamos leyendo, dice, y vio que era muy bueno. Y eso es muy bueno, es un sinónimo de perfección. Dios lo hizo perfecto. Y aún en estos tiempos, como ha ordenado Dios las cosas, su palabra ha puesto a Jesús para que Él pague el precio de nuestro pecado, que nos pueda sentar en lugares celestiales como hijos y que esta naturaleza de pecado de muerte no nos pueda tocar. Porque en nosotros, dice la palabra, que vive una naturaleza mejor, una naturaleza más alta, que es la naturaleza del Hijo de Dios, ¿no? Que recuperó todo por nosotros. Así que podemos ver a un Padre amoroso que ha hecho provisión inclusive para este tiempo a favor de sus hijos, tú y yo, y cada uno de nosotros. Su palabra grita día a día, tú eres próspero. Su palabra te grita día a día, bendición, tú eres sano. Su palabra grita día a día, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el final. El mismo Dios hace una promesa que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Y la creación da testimonio de ello. Y nosotros, sus hijos, podemos decir que nuestro Dios es bueno en gran manera. Porque ha hecho una provisión excelente para estos tiempos también. Para ti y para mí. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios. Querer tomar su palabra y guardarla en nuestro corazón. Así que Dios hizo preparar todo bueno en gran manera para ti. Y esto nos lleva a un segundo punto, que dice, Dios te hizo bueno en gran manera. ¡Wow! ¿No? Y esto de repente nos da a veces un poco, nos cuesta un poco de trabajo
a creerlo en toda la magnitud, pero ¿saben qué? Dios nos ha hecho bueno en gran manera. Dios puso en ti dones, habilidades. No es que Dios dijo, voy a hacer a Jorge, o a Lucía, o a Rocío, o a Dani, o a Daniel, o a cualquier persona, y wow, se me cayó una gotita de creatividad en él. Wow, de casualidad puse en él un poquito de habilidad para cantar. De casualidad se me fue ahí un rastro de habilidad para trabajar con computadoras. No, Dios es un Dios intencional y puso en nosotros cada una de nuestras habilidades. Una vez escuchaba a un joven, estábamos preparando un teatro y este joven dijo, digo, oye, llegaste temprano, gracias por venir. Y él me dijo, pastor, por favor, todas las habilidades que tengo son de Dios. Y es para su gloria y para su honra, por eso estoy aquí. Y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y eso me distrae mi corazón, porque aunque yo lo sabía, me quedó muy claro que este chico sabía que era lo que Dios había puesto dentro de él. Y es así que Dios ha puesto habilidades en cada uno de nosotros. De repente, por ejemplo, en el caso de los cantantes, ha puesto una hermosa voz, un gran oído para la música. Tenemos dibujantes en la iglesia y podemos reconocer que Dios ha puesto en ellos la capacidad para dibujar. Pero sobre todo, ¿sabes que cuando tú haces eso que Dios ha puesto en ti, es decir, cuando usas esa habilidad, de repente para las computadoras, de repente para cantar, de repente para dibujar, la misma unción de Dios está operando a través tuyo? ¿Sabes qué? Dios no puso solamente esa habilidad para que esa habilidad, cuando tú puedas, la saques y la uses, sino de que Dios está operando en tu interior cuando tú usas esa habilidad que Él te ha dado. La unción de Dios está fluyendo a través de ti cuando tú usas este talento que Él ha puesto en ti. Y muchas veces, tontamente decimos, no, Dios el domingo en la iglesia, pero en mi trabajo Dios no puede intervenir. Por supuesto que sí puede y debería intervenir. ¿Por qué? Porque ahí, cuando tú usas tus habilidades, necesitas la unción de Dios para que opere. ¡Wow! Una vez estábamos hablando con el pastor Dani y el pastor Dani me decía, ¡wow! ¡Qué bien! ¿No? ¡Qué bien lo hicieron! ¿No? Estábamos trabajando en ciertas cosas y ¡wow! ¡Qué bien lo hicieron! Ustedes saben el corazón de nuestro pastor, muy amoroso, siempre animándonos. Y yo dije, pastor, bueno, el Espíritu Santo nos hace quedar de lo que mejor de lo que somos y nos hace ver más bonitos de lo que somos. Porque es así. Cuando tú le entregas a Dios tus habilidades, y cuando tú comienzas a operar en esa unción que Dios ha puesto en ti, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te hace quedar más bonito de lo que eres, te hace quedar mejor que lo que eres, porque tú tienes que entender que sí, hay una facilidad innata que Dios ha puesto en ti, pero ¿sabes qué? Es tu Espíritu Santo operando a través tuyo. Su palabra y su oración son básicas. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? A Dios es que no oras si no tienes una comunión con Él. Había un hombre que tenía muchos problemas en su trabajo, que quería lograr cosas en su trabajo, pero no, las cosas no les estaban yendo tan bien, parecía, las cosas no estaban saliéndole tan bien. Y este hombre vino cansado delante de Dios y le dijo, Señor, ya no puedo más solo, ayúdame, te entrego todo lo que soy. Y ¿sabes qué? Él comenzó a acercarse a Dios. Y ese acercarse a Dios fue el secreto para que este hombre comience a mejorar en su trabajo, para que comience a mejorar en lo que hacía. ¿Y saben qué? No era su habilidad. Fue el Espíritu Santo que está dentro de él que comenzó a dar pasos, comenzó a ver las cosas desde otro punto de vista. Sus habilidades que él antes tenía encerradas, diciendo Dios no puede entrar en esta área de mi vida, fueron abiertas, las puertas fueron abiertas y el Espíritu Santo comenzó a formar parte, halló gracia delante de sus jefes. Y este hombre
pronto fue promovido y tuvo un aumento de sueldo. ¡Wow! ¡Qué tanto! Eso nos hace pensar qué tanto queremos que Dios obre en el todo de nuestra vida. Quisiera ir a 2 Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sabes qué? La palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios es básico en nuestra vida. Es nuestra guía y es el que nos enseña. Porque la bendición o el éxito, ¿no?, es una consecuencia de la operación del Espíritu Santo en tu vida. No puedes alcanzar ni la perfección, ni la bendición, ni el éxito si es que no permitas que el Espíritu Santo haga su trabajo, more en ti, te dirija y que Él haga su parte. Es una consecuencia. Había un pianista hace muchos años, escuché esta historia, y este pianista se sentó, este hombre tocaba uno de esos pianos antiguos, que adelante está el pianista tocando, pero atrás tenía que haber un hombre donde le daban las notas más o menos que iba a tocar, y él jalaba una especie de cuerdas donde prolongaba o acortaba o hacía que la nota suene de forma correcta. Y este pianista comenzó a tocar esa noche y maravilloso, y toda la gente se paró y le aplaudió, y el pianista se paró muy derecho a él, dio las gracias, todo, y salió del lugar muy orgulloso de lo que había hecho, muy sonriente, y se encontró con el otro hombre, con el que jalaba las cuerdas. Y el hombre de las cuerdas le dijo, wow, qué maravilloso concierto hemos dado. Y el pianista lo quedó mirando, lo miró de arriba abajo y le dijo, ¿qué hemos dado? ¿Qué he dado? Quédate en tu lugar. Siguió caminando y se fue. Al otro día tenía otro concierto en el mismo lugar, y el pianista se sentó en el piano y comenzó a tocar. Pero lo que tenía que sonar de determinado modo no sonaba de determinado modo. Fue un desastre. Las notas sonaban horribles. La gente decepcionada comenzó a pararse y tirarle tomates y lechugas podridas. Y el tipo salió prácticamente corriendo el escenario. Y cuando llegó a la parte de atrás del escenario, vio al hombre de las cuerdas sentado tomando bien relajado en una limonada. Y se le acercó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que si es tu concierto, tú lo puedes hacer solo. Y ahí un poco le dijo, perdóname, disculpa por no darte el crédito que te corresponde a ti. El hombre de las cuerdas se paró y le dijo, ¿qué tal si salimos? Porque todavía podemos dar un gran concierto. Todavía podemos dar un maravilloso concierto juntos. ¿Y sabes qué? El pianista eres tú. Pero el hombre de las cuerdas, el que está atrás, en la sombra, es el Espíritu Santo. Que cuando tú eres dirigido en lo que haces, Él está atrás, jalando las cuerdas de tu vida para que suenen lo mejor que puedas. No saques al hombre que es el encargado de jalar las cuerdas de tu vida. Aquel hombre, a la persona que es encargado de dirigir tu vida, no lo hagas a un lado, porque lo necesitas. Lo necesitas para que las melodías salgan hermosas. Y de repente hasta ahora lo has hecho. Pero te digo algo. Comienza este nuevo concierto de tu vida dándole a Él el lugar que le corresponde en tu vida. El lugar que Él le toca. El lugar que Dios quiere que tome para que todo te vaya bien y seas una persona exitosa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque esta mañana Dios viene a decirte, ¿sabes qué? Hay muchas cosas en tu vida que han sido truncadas, de repente estudios,
Que por no dejarte guiar por el Espíritu Santo, hay truncos ahí, pero el Espíritu Santo viene ahora a tu vida. Permítelo que te guíe y permite, dale su lugar para que Él te lleve por lugares donde no hay truncos. Oh, porque hay jóvenes y adultos que de repente comenzaron a estudiar algo y tienen en su corazón todavía hacerlo, pero el no permitir que el Espíritu Santo gobierne toda su vida. Ah, no encuentran una salida, pero el Espíritu Santo tiene la salida. Él limpiará todos los truncos de tu camino para que tú salgas adelante. Porque hay jóvenes, porque hay mujeres, porque hay hombres buscando un esposo, una esposa. Pero lo están buscando de vista, están yendo a lugares buscando una persona, pero no permite que el Espíritu Santo dirija sus pasos para encontrar su idóneo o su futuro esposo o esposa. Amén. Así que en este tiempo es un tiempo en el cual tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne en toda nuestra vida y que nos permita llegar a donde Él quiere llevarnos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El éxito está en el lugar donde tú dejas que el Espíritu Santo opere. ¡Aleluya! Y llegamos al tercer punto. Y dice, lo que haces y recibes es bueno en gran manera. Ah, y de repente tú me puedes decir, pastor, ¿de qué estás hablando? Estás mal. Me pasaron cosas horribles. Me pasaron cosas que no me debieron de haber pasado. Cosas realmente malas, fui víctima. Y ayer estuvimos en comparte en el hospital del niño. Y había mucha gente con familiares pasando realmente necesidad. Y ellos de repente pueden estar diciendo, estoy pasándola mal. ¿Y dónde está Dios? Y de repente tú pasaste por diferentes dificultades. Te hicieron daño, te hicieron, no sé, en tu trabajo, gente, tu familia. Y tú puedes decir, pero yo he pasado eso, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está su bondad en gran manera? Bueno, déjame decirte lo que dice la palabra acerca de eso. Y en Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por su causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Por supuesto que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra es la victoria absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice en el versículo 38, que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni demonio, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno nos separarán del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, es decir, en el cielo, ni en las profundidades, es decir, en el infierno, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes qué? Nada de lo que te haya sucedido a ti es lo suficientemente poderoso para separarte del amor. Dios siempre estuvo ahí. Simplemente que cuando estabas pasando por ese momento difícil, estabas tan centrado en tu problema que no lo estabas escuchando. ¡Uf! ¡Gloria a Dios! Porque cuando tenemos dificultades como esas, les voy a contar una historia. Este era un chef. Y este chef llenó tres ollas de agua y las puso a hervir. Y en una echó un huevo, en otra echó una zanahoria y en otra echó el café. Después de mucho tiempo fue y vio el huevo. ¿Y cómo se pone un huevo cuando está sancochado? Se pone duro, ¿no es así? Huevo duro. Y cuando hay gente que reacciona así frente
Porque el agua hervida es como la vida, que te golpea. Y este huevo ha sido golpeado por esa agua, por la vida. Esta persona ha sido golpeada por la vida y se pone dura por fuera, aparentando que nada le puede hacer daño, pero también está dura por dentro, porque tampoco quiere acercarse a Dios. Luego este chef fue a la otra olla y vio la zanahoria y la que se intentó sacar con un tenedor y la pinchaba y se rompía y se volvía a romper y se volvía a romper. Y es gente así, que las circunstancias lo tocan así tan de frente, que en lugar de ponerse duro a la tristeza en tu corazón, acaban realmente entristecidos, realmente destrozados. Y cada vez que viene cualquier cosa, por cualquier cosa, comienzan a sentirse víctimas. Pero cuando el chef fue a ver el café, se dio cuenta que el café era diferente. Porque el café es una persona, y yo creo que esto describe perfectamente a los cristianos. El café lo que hizo fue a la vida darle color, darle cuerpo, darle aroma y poder disfrutar de él. Porque sabes que si tú te das cuenta, la palabra no es una palabra que te entristece ni que te pone que te vuelve duro, sino es una palabra que te enseña a vivir la vida de una forma sobrenatural, creyendo en Dios. Y sabes que así te sucedan cosas difíciles, tú puedes avanzar y usar esas cosas, como dice la palabra, que todas las cosas nos suceden para bien, a tu beneficio y a beneficio de los otros. Lo que hizo el café fue cambió el color de la vida. Le dio cuerpo, le dio influenció en esta agua. Fue de influencia, la cambió de color, le dio cuerpo y al final pudo disfrutar de este café, que es la vida. Así que nosotros somos lo que decimos sobre cómo vivimos nuestra vida, sobre cuál de las tres formas. ¿Nos ponemos duros, nos ponemos suaves como una mantequilla o como la zanahoria, o hacemos lo que el café hizo? Tomar esta vida y cambiar nuestras circunstancias, como dice la palabra. Y si tú eres una persona que se ha estado viviendo endurecido, o una persona que se ha estado viviendo suave, de forma blanda, bueno, ¿sabes qué te digo? Hay algo que Dios tiene esta mañana para ti. Su presencia. Permite que Él opere en tu vida, que Él cambie las circunstancias para que puedas vivir de forma maravillosa esta vida. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque Dios puede hacer por nosotros algo siempre. Siempre hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y bueno, también hay personas que dicen, pasó, pero no, o sea, ya, perfecto, ellos son víctimas, ya, lo que usted dijo, pero pastor, es que usted no sabe cómo me lastima. Si yo hubiera, pastor, si yo hubiera, y a veces nos encontramos con gente así, y realmente es la historia de mi vida. Porque durante un tiempo de mi vida yo me quejaba así y decía, si yo hubiera, y comienzas a decir, si mis padres me hubieran amado, si hubiera tenido padres que me hubieran amado, si yo hubiera tenido una buena educación, si yo hubiera tenido una condición social mejor, si yo hubiera tenido una situación económica mejor, si es que yo hubiera tenido una mejor educación, esto no me estaría pasando. Y ¿sabes qué? Siempre es yo hubiera, y tratamos de echarle la culpa a todo el mundo. Y yo te digo esta mañana, hermano, ¿sabes qué? Compórtate como un adulto. Compórtate como un adulto y deja de echarle la culpa a los demás y comienza a tomar el control de tu vida, porque el único responsable de tu vida eres tú, y el único que Dios le va a pedir cuentas es a ti. Así que deshazte de eso y comienza a creerle a Dios, porque si alguna vez tuviste escasez, ahí está la palabra que te dice que tú has sido levantado
de toda pobreza. Y Dios está sentado en lugares celestiales, con todo suplido, todo listo. Si de repente tu familia te maltrató, es tiempo de perdonar y seguir adelante. Depende de ti dónde dejas puesto tu futuro, mirando al mundo, o te volteas con el futuro en tus manos, vas donde Dios y dice: Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por mi futuro, pero yo sé que tú sí. Aquí está. Dejo tu futuro, mi futuro en tus manos. Haz lo que quieres conmigo. Úsame, llévame, guíame. Y haz lo que quieras conmigo, porque sé que tú tienes un mejor futuro para mí del que yo puedo ver en este momento. ¡Wow! Gloria a Dios. Deja de levantar pretexto, deja de comportarte como un niño, compórtate como un adulto y toma el control de tu vida y sigue adelante. Así es. Aleluya. Y de repente también hay personas que pueden decir: pastor, ya, perfecto. A ellos los ofendieron, los trataron muy mal. Y tienen cómo salir de esa situación. Él tiene que cambiar su forma de pensar. Pero yo hice daño a mucha gente. Me porté muy mal con mucha gente. Y no creo que haya solución para mi caso. No sé qué hacer. No hay solución para mí. Me he portado tan mal. Y yo te digo algo. Déjame leerte un versículo y deja que Dios pueda actuar en tu vida. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 2 dice: porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu de vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Sabes qué? Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No te está diciendo que no eres culpable, que no lo hiciste, simplemente que Dios no te condena. Si fuiste donde Dios y le pediste perdón, Él ya te perdonó. Pero te digo algo, cuando tú vas a Dios y le pides perdón, Él te perdona y tienes tu perdón. Pero cuando tú vas donde la persona que has ofendido, tu corazón y el corazón de esa persona se sanan. Así que si tienes la oportunidad, hazlo. Pide perdón y si ya lo hiciste, sigue para adelante. Mira, esto es lo que Dios habla de ti. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Había una frase que la pastora decía, Daniela decía cuando era muy chiquita, mire, desde chiquita ya era guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ella tenía una frase, decía al pastor: mira papá, el pasado ya está pisado, ¿no? Porque Daniela hiciste esto, mira papá, el pasado ya está pisado, así que lo siento, ¿no? Y el pastor Hernán muchas veces usó esta frase y efectivamente, el pasado está pisado. Ya caminamos por ahí y hemos andado por ahí y si volteamos a ver atrás, de repente vamos a ver nuestros errores, pero ya no podemos hacer nada por ellos. Tú puedes escribir un presente y un futuro de amor juntamente con Dios, pero solamente un presente y un futuro. Lo de atrás no podemos hacer nada para borrarlo, no podemos hacer nada para remediarlo, solamente seguir adelante, siendo guiados por Dios, sanar nuestras heridas, si tenemos que pedir perdón, pero seguir adelante, porque Dios es el que nos lleva hacia adelante. Así que este resto de tu vida, camínalo con Dios, no lo camines solo, no camines en condenación, camínalo en amor, en bondad y en perdón. Punto 4. Dios tiene un plan a futuro para ti, bueno en gran manera. Dios tiene para ti un plan de trabajo en el ministerio. Es cierto, todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados porque el corazón de Dios es la gente, sus hijos. Que traigamos a todos al arrepentimiento para que conozcan a Cristo.
Y eso es nuestro trabajo, pero ¿sabes qué? Dios tiene un trabajo específico para ti, en determinada área. Acércate a Dios porque Dios quiere que tomes ese plan y que lo pongas en práctica en tu vida. No, pastor, ¿pero yo qué puedo hacer? Bueno, aquí hay un versículo para ti, para mí, para cada uno de los que me están viendo esta mañana, donde Dios nos habla. No dice para algunos, dice para todos. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno. Es decir, él, ¿sabes qué? Este plan te va a beneficiar a ti y a muchos más. Para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. A nosotros un futuro y una esperanza. Y cuando tú te ubicas en este lugar de obediencia, Dios dice, en esos días, cuando ores, los escucharé. Y no es que Dios no te esté escuchando ahora, pero tú vas a estar más consciente de que Dios te está escuchando y vas a poder ver su respuesta directamente en tu vida. Si me buscan de corazón, podrán encontrarme. ¿Por qué? Porque vives más consciente de Dios. Te das cuenta que cada uno de los puntos, Dios quiere ser el todo de tu vida. Te das cuenta que Dios promete en esta palabra un futuro inmejorable, todo te irá bien, yo estaré contigo, tendrás una comunión viva conmigo, yo estaré contigo. Wow, gloria a Dios, porque garantiza su presencia en tu vida cada vez que tú lo busques, y esa presencia está vigente. Y quinto punto y último, tranquilos, ya estoy acabando, muchachos, ¿no? Tú eres una bendición para este mundo en gran manera. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! En 2 Corintios 9, 8, 10, dice lo siguiente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y hará bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¡Wow! Y tú me puedes decir, Pastor Carlos, pero esto es un versículo de diezmos y ofrendas. Yo lo he escuchado. Sí, pero para tú dar una buena, un diezmo y una ofrenda, no es que esta decisión está ligada directamente a tu billetera. Es decir, a diezmo de ofrenda, por default tú sacas tu billetera y sacas todo lo que tienes adentro y lo echas. No, es una decisión que está ligada totalmente a tu corazón, porque un corazón libre, generoso y que ama a Dios no puede dar. Un corazón, solamente un corazón que ama a Dios libre puede dar. Si no hay eso en tu corazón, tú no puedes dar. Se dio un respeto, un amor a Dios, un cuidado hacia Dios. No puedes dar, no estás capacitado. Así que todo este versículo está ligado a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todos los que tienen un corazón receptivo pueden ver lo sobrenatural. Se los grafico. ¿Se acuerdan? Los 12 espías que mandaron a ver las tierras que van a conquistar fueron 12. 10 hablaron lo que vieron, que hay gigantes, que nos van a matar, que nos van a hacer esto y el otro, pero solamente 2. ¿Y recuerdas cuáles fueron? A ver, chicos, ¿quiénes fueron? Caleb y Josué y Caleb. Efectivamente, ellos 2. Qué bueno que todos lo sepan. ¿No? Josué y Caleb fueron aquellos que no vieron de acuerdo a sus fuerzas y no vieron más allá, es decir, tuvieron una vista sobrenatural para ver, no ver a los gigantes, no ver a los grandes que eran, no ver que nos iban a chancar, sino ver la palabra de Dios, porque lo sobrenatural siempre está viendo la palabra de Dios. Ellos dijeron, sí hay gigantes, pero sabes que hay una promesa de ahí más grande, de Dios. Y ellos se enfocaron, abrazaron esa promesa y conquistaron ese pueblo. Y dieron un gran reporte, ¿no? Y dieron un gran reporte, porque solamente un corazón receptivo puede ver lo sobrenatural. Así es.
Y si puede ver lo sobrenatural, puede creer en lo sobrenatural. Y si puede creer en lo sobrenatural, puede recibir lo sobrenatural. Porque es, ¿no? Si lo puedes ver, si lo veo, Señor, yo lo veo. Tú me lo mostraste. Yo veo la victoria en Cristo Jesús. Yo veo que esta circunstancia, y si lo puedes ver, lo abrazas y lo crees. Porque Dios lo dijo así. Y si lo crees, lo tienes, pues. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo puedes recibir. Aleluya. No podrás creer bien si es que no ves bien. No podrás creer bien si es que estás viendo el mundo en lugar de ver lo que Dios dice. Una vez te digo, necesitamos a Dios. Acércate un poco más, acércate un poco más a Dios. Sé como Moisés. ¿Sabes qué le pasó a Moisés, no? Moisés sube al monte este y ve a la zarza encendida. ¿No es así? ¿Y qué pasaba con esta zarza? Estaba prendida, está ahí en el fuego, pero no se consumía. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Acercó más. ¿Y sabes qué? Alguien que se acerca a Dios no puede salir igual, pues. Porque Moisés se acercó tanto a Dios que fue cautivado por Dios, por su amor, por su bondad. ¿Y sabes qué? Y no quería despegarse de él. Todo el tiempo quería estar en su presencia. Aunque Josué estaba abajo, él estaba ahí. Moisés se enamoró de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿acaso no fue lo primero para Moisés en ese tiempo? ¿Su tiempo con Dios? ¿No fue más importante? Moisés se enamoró de Dios. Mi pregunta es, ¿de qué estás enamorado en este tiempo tú? ¿De tu Dios? ¿O estás enamorado de tu trabajo? ¿Estás enamorado de tus problemas? ¿Estás enamorado de... ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás poniendo toda tu vida y todo tu futuro? ¿A quién estás poniendo de Dios? Yo te digo esta mañana, solamente Dios, por medio de Jesucristo, te puede dar la paz que tú necesitas. Amén. Solamente Dios, por medio de Jesucristo, puede sacarte del problema que estás. No pongas tu confianza en tu trabajo o en cosas que no puedan solucionar tu vida. ¿En qué está puesto? ¿De qué estás enamorado? ¿De tu departamento? ¿De comprarte un carro? ¡Oh, ven aquí! ¿Dónde está Dios? Enamórate de Él. Y dice la palabra que traerá todo por añadidura. Amén. Dios tiene algo maravilloso para ti. Dios tiene algo que decirte esta mañana. Venga, acércate un poco más a mí. Decía el pastor Hernán, aquel que se acerca al río acaba cayéndose. Así que acércate un poco más a Dios. Acércate un poco más a Él. Y cae de rodillas a su presencia. Enamórate de Él, porque Él es el único que puede hacer de tu vida una vida maravillosa, libre. Y como dice, Él preparó todo, bueno en gran manera, en cada área de tu vida, en la creación, en lo que eres, en cómo puedes bendecir al resto. Y de repente tú estás esta mañana aquí y tú has escuchado esta prédica y has dicho, ah, Carlos, yo necesito a ese Dios que tú estás hablando. Yo necesito pedirle perdón porque hice cosas o porque me pasaron cosas. Ese mismo Dios está vigente para hoy día para ti. Y Él quiere entrar a tu vida. Así que si tú estás ahí, lo que tienes que hacer es entregarle tu vida, tus problemas, todo lo que está pasando a Él en sus manos. ¿Y sabes qué? Él está listo para hacerse cargo de ti porque Él es Dios. Y Él cambiará tus circunstancias porque Él es bueno. Así que, ¿qué tal si oramos una oración de sometimiento, de entrega a Dios, a Jesús? Vamos a orar. Inclina tu cabeza, vamos a orar y repite después que yo. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy te confieso. Hoy te confieso. Como mi único Señor y Salvador. Como mi único Señor y Salvador. Yo creo
que moriste por mis pecados. Yo creo que moriste por mis pecados. Que resucitaste y que estás vivo hoy. Que resucitaste y que estás vivo hoy. Recibo tu regalo de la salvación. Recibo tu regalo de la salvación. Y la vida eterna. Y la vida eterna. Te doy gracias porque ahora soy una nueva creación. Te doy gracias porque ahora soy una nueva creación. Y un hijo o hija de Dios. Y un hijo o hija de Dios. Ahora sé que gracias a ti, mi destino eterno es el cielo. Mi destino eterno es el cielo. Amén. Amén. Quiero darte una noticia, que ahora eres parte de la familia de Dios. Ha sido maravilloso compartir con ustedes. Ha sido maravilloso que Dios se muestre a nosotros esta mañana. Y recuerden que Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, familia. Y si usted toma el día de hoy esta decisión, no queremos que esto quede aquí. Queremos escucharte, queremos escuchar tu historia, conocerte y poder guiarte también en todo lo que viene más adelante. Así que te invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales, escribir también en los comentarios, si deseas. Y una persona siempre va a contestarte, va a guiarte en este nuevo camino. Y recuerda, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios el día de hoy. Es un Dios bueno. Y bueno, hemos tenido una enseñanza maravillosa. Hemos recibido grandes, buenas noticias. Hemos podido recibir tanto del amor de Dios y del poder de Dios. Así que deja en los comentarios lo que tú hayas recibido, la palabra específica, para que más personas puedan también animarse, animar su fe, puedan salir bendecidas el día de hoy que han estado escuchando la enseñanza, ¿sí o no? Así es, por eso queremos animarlos ahí, que en el chat nos vayan dejando sus comentarios de qué palabra, qué frase de la enseñanza del día de hoy tal vez ha impactado o ha bendecido sus vidas. Yo quiero compartirles en este caso, por ejemplo, a mí me gustó cuando dijo: el éxito está en el lugar donde tú dejas que el Espíritu Santo opere. Así es, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando escuchas la dirección del Espíritu Santo y lo dejas actuar en el lugar donde Él te ha puesto, Él realmente te vas a tener un éxito asegurado, porque realmente vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Gloria a Dios, así es. Y bueno, ya estamos viendo que los hermanos, la familia, ya está escribiendo ahí sus comentarios, lo que han recibido en la enseñanza de nuestro pastor Carlos. Y acá tenemos, por ejemplo, a la hermana Manuela Ruiz, dice: amén, sí, es nuestro futuro en sus manos y no nos arrepentimos. Tendremos un buen futuro con Él. Gloria a Dios. Amén. 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 Ahí está. Nuestra hermana Angie Garzón nos dice: no camines en condenación, camina con Dios. Así es, así como dijo el pastor Carlos, caminamos sin condenación, sin mirar atrás, sino mirando hacia adelante. Así es. Y acá nuestra pastora Paola, pues el pastor Carlos dice: Dios tiene un plan bueno en gran manera para mí. Gloria a Dios. Amén. Así es, el plan bueno, el plan maravilloso de Dios en nuestra vida. Nuestra hermana Angie Garzón también nos dice, espera, se me movió. Dice nuestra hermana Nelly Aocio, dice: sobre todo Dios es bueno y todo lo que Él hace, da y permite, es bueno. Por tanto, nos acercamos y Él va a transformar todo en beneficio de los demás y en el mío propio. Amén. Gloria a Dios. Así todo es. Lo que hemos recibido, seguimos recibiendo. Ahí sigan ustedes también leyendo las cosas que las personas, la familia está colocando ahí. Y porque cada mensaje es una bendición para cada uno. Por ejemplo, para leer el de Angie Garzón, dice: el dar está ligado directamente al corazón. Tener un corazón generoso es nuestro ADN. Así es. Así es. Amén. Gloria a Dios. Esos manitos ahí, fueguito. Amén. Y bueno, recordarles también, algo que también hemos visto más temprano, es que este sábado 28 tenemos desayuno doble presencial. ¿Cuántas mujeres están emocionadas? A ver, ahí. En el chat también puedes poner tu sí, con fueguito y manitos todo. Que este sábado 28 tenemos desayuno presencial, desayuno doble para mujeres valientes. El costo es de 20 soles. Y si quieres más información del evento, escríbenos en nuestro inbox, escribe en los comentarios también si quieres más información. Y siempre hay alguien que va a ponerse en contacto contigo. No pierdas ese tiempo, esa oportunidad de poder acá juntarse en un tiempo poderoso de mujeres que van a tener. Así que si tienes una prima, hermana, vecina, etcétera, alguien que quieras traer,
Ese es el momento, ese es el lugar, no lo dejes para más adelante. Dios ha hecho esa reunión con un propósito maravilloso. Así que te animamos a que puedan inscribirse y pedir más información a nuestras redes sociales. Así es. ¿Y qué te parece si ya oramos para poder cerrar este tremendo tiempo que hemos tenido este domingo glorioso? Y vamos a orar juntos ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a comenzar a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que nos has permitido poder estar juntos, Señor, pudiendo adorarte, pudiendo alabarte, Señor, pudiendo darte la gloria a ti, Señor, pudiendo darte nuestras ofrendas, nuestras primicias y poder conocerte más, Señor, poder recibir de tu fresca palabra que es necesaria, Señor, para nuestro espíritu, Padre, porque queremos caminar esta semana contigo, Señor, siguiendo la dirección que traes para nosotros, Señor. Viene una semana gloriosa, Señor, una semana de avivamiento, Señor, una semana donde, Señor, tú nos vas a dirigir, Señor, en cada cosa que hagamos, en cada decisión que debemos tomar, Señor. Así que estamos con la expectativa alta, Señor, estamos listos para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, Señor, por amor a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué buen servicio, iglesia, qué buen tiempo. Tengan una semana bendecida. Recuerden que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Nos vemos, iglesia. Aleluya, vamos a exaltar a nuestro Rey. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te alabamos, Rey. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a exaltar a nuestro Rey. Aleluya. Te alabamos, Señor. Levanta tus manos y vamos a decirle al Rey. Yo puedo ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Smile.